el resto del día como buenos niños ratas. Está grabando, cabrón. Sí, ¿pero por qué no habla? Ya estoy viendo cómo se usa. Ah, está aprendiendo a usarla. Ok, este es como, ¿cómo se dice? Es mi primer gameplay con la cámara. Es mi primer intento, ahí está mi bien. Escucha bien. A esta Wisho, creo que le estoy haciendo bien esta madre. Está haciendo bien, carajo. Y ahí va. Entonces, bueno, espero que se esté escuchando porque vale verga. Y que se vea todo bonito y que chavos, vamos a quitarlo. Dallas. Yeah. And chance to spin the big wheel. Oh, thank you. Okay. Okay, vamos a intentar un poquito. Okay. Agarra. No te va a salir ni madres. Sí, venga, no, en el jackpot, sacó jackpot, ¿verdad? Entonces ahora está girando a ver qué carajo le sale. Ton. Ah. Toda la vida. Y Tri, por si no la conocían y no, mis grabaciones son malas y pésimas. Esa es la entré. O sea, es una mentada de madre, la neta. Terminamos en Payday 2 y el equipo de Witchy Mew estaba muy pendejo. Sí, necesitan unas clasitas del Given. Okay. Pero bueno, este es el stand de PlayStation. Ahí está, ellos quieren probar este. ¿Qué es lo que van a probar, güey? Al Killing Spree. Pero bueno, chavos. Vean, cuando yo vi a Wicho, yo hice así, este es mi cuerpo y pasó esto. La cámara es mi cuerpo y apenas lo vi. Qué excitante, sí. Igual con la del fondo, es... Tenemos el palancazo. El palancazo, cabrón. Oye. Sí, el palancazo es el bueno. Roquea la Given, soy tu groupie. No, Given, eres guitarrista, te doy mi ano. Soy un pro grabando. Pero bien, papi, ya estamos de vuelta al fin, ya tengo espacio en puto celular. Se perdió todo el maldito día porque me quedé literal sin espacio en el celular y lo acabo de pasar en la computadora. Bueno, sí, de hecho sí. Sí, de hecho ya estaba diciendo que iba, se acabó la estrés, terminó el estrés. Bueno, lo que hicimos fue otra vez volver a pedir 50 piezas de nuggets, dos cheeseburgers que estaban deliciosas, 10 de 10. Virga, double cheeseburgers. Wicho se está peleando con su computadora porque no tiene internet. Ah, y al parecer ya conseguimos una palanca en Activision. Palanca. Explica, por favor, Roberto, ¿qué es una palanca en Costa Rica? Palanca es una técnica ninja que se hace cuando un hombre está erecto y pone su pene contra su abdomen para que no se note. Palanca, cabrón, es palanca. O sea, creo que hay mucha diferencia entre la palanca de México, que es saber que hay un contacto, güey, a tu pinche palanca. Ya, es el palancazo. Bien con la mamada, güey. Pero bueno, vean la gorra de mujer de Roberto, también sexy, es de su hermana. Veanme la salchicha. Ay, güey. Todo me da la salchicha. Oye, sí, salchicha. Qué sexy. Pero esto va a traer las niñas. Fuimos a comprar ropa. ¿Qué más? Compramos ropa y ropa. Y ropa. Y Roberto se gastó $300 en ropa. No, fueron $300. Pues es que pon tú, si te quitas. Fueron 200. Para mí, por lo menos. Los demás eran de mi hermana. Más taxes. Sí, más taxes. Por eso. Bueno, pero como todos sabrán en mis gameplays, siempre uso la misma ropa con huecos. De hecho, esto tiene un hueco, no me acuerdo dónde. Es un hueco pequeño. Y digo que si son muy chingones y están viendo esta parte del video, busquen y taguen un video en el que Roberto está usando esta camisa. No, esta casi no la uso ya porque estaba muy guardada. Pero es que no tenía camisa para venir, entonces metí las únicas cuatro que encontré, las metí. Por dicha regalaron en Black Ops y ya, esto es como para 2 años, te lo juro, no va a pasar nada. El momento de la verdad, ya la respondieron, Wicho.
¿Ah? La novia, carajo. Ah. Wey, bloquea la ahorita. No puedo, wey. Ah. Bueno, señores, eso fue todo el día por hoy. Ya nos vamos a quedar un poquito de desmadre, pláticas y planear lo que va a ser día de mañana. Pero es sexy. Así que, ¡ay! Wey, programación por el Express. ¡Boom! Déjale caer todo el peso. Frente de los pesos. Déjale caer todo el peso. Tus enemigos plomo y para las gatas, ¿ves? ¿Por qué tan serio, Hibbles? Ahí estamos caminando a una calle solo para que Roberto le tome foto, un pinche nombre de la calle para que pueda pinchar cuando llegue. Es un puto, pero bueno. Son las 12:30 del mediodía. Ya van a dar la una casi. Sí, bueno, ya van a ser la una. Apenas vamos saliendo del hotel. Es que ayer llegamos jodidamente tarde. El video de ayer de Jiven se hackeó un poco por problemas técnicos que se lo di. Le di la cámara mía cuando se le descargó esta. Se la di en low light, que es poca luz, pero estábamos de día en la playa, o sea, había demasiada luz y el lente captaba toda la luz como si... O sea, de un modo que no... Se hackeó el video, punto. Sí, valió verga el puto video, entonces... Voy a tratar de rescatar lo posible de esos videos y a subirlos, pero definitivamente hay muchas partes que se ven muy culero, obvia. Sí. Si ustedes piden que también luego les quiera subir los videos originales así como se ven todos culeros nada por el pinche audio, pues... No, eso sería la del partner. La del partner, chavo. ¿Qué rollo, papi? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en el Paseo de la Fama, bien sexy. Creo que estoy apuntando para arriba. Pero bueno, la costumbre de tener la GoPro así medio dobladita. Tenemos a GG por acá, espero que se vea. Bro. William Setter, nada de aquí, nada de lo conoce. Está, chavos. Todo aquel día cruz. Que la vida es desigual. Aquí hay una estrella vacía, esa debería ser mía. Sí, esta es mi estrella a partir de ahora. Estrella de Roberto. Solo ocupo un Sharpie. Pato Brain. ¿Quién es Pato Brain? No sé. No sé. Muna Lee Johnson. Idea. Bueno, estamos en el centro de Hollywood. No sé si es el centro de Hollywood. Sí, más que nada lo que estamos esperando es a Rey, que viene en otro coche. Ya está. Entonces, ay, está medio raro, chavo. Se marcaron. No vengan a Hollywood, te asusta. Hoy vamos a ir a, para adelantar eso, vamos a ir a Hollywood, al letrero que ayer estaba apagado. Vamos a ir a un Best Buy, vamos a ir a Walmart. Si nos queda tiempo de putas. Sí, vamos a ver qué hace. Bueno, este es el plan de hoy realmente. Y hay que entregar el carro a las 6 y yo me voy a las... Bueno, a la 1 de la mañana, pero tengo que estar en el aeropuerto como a las 10. ¿Cómo vamos a llegar? Supongo que en taxi. Sí, definitivamente. Sí, me voy a meter el bollo. Miren, chavos, una persona bien pobrecita, nada más su escalera y su yatecito. Pobre. Pero bueno, no le alcanza para comer. Estamos aquí paseando a ver si no se cae la pro. Se va a caer. No importa, va a ir despacito. Bueno, estamos en Montebello, California. Estamos muy lejos del centro. Estamos en Beverly Boulevard. Oh, ya estamos por Beverly Hills. No, estoy inventando la verdad. No, estamos en Beverly Boulevard. Bueno, estamos en Beverly Boulevard. Está muy bonito realmente este. Pasamos a gastar, bueno, yo pasé a gastar lo que no tengo, entonces. Y Jiven se compró. Nosco. Nosco, MLG. ¿Dónde quedamos? Cayó la cámara. Sobrevivió, chavos. Eso es una GoPro grabando este manejo. Sí, la GoPro sí aguanta. Ok, en serio, el barrio está muy bonito. Carajo. Nuevamente estamos en casa del carajo. Sí, me gustaría vivir aquí. Es Montebello, Beverly Boulevard. Oh, por Dios, veo un gringo, te amo. Está, ¿qué carajos está haciendo? Está arreglando su jardín. No, está rezando. No está rezando. Está rezando. No está rezando, güey. Ah, bueno, acabamos de salir de Best Buy y vamos a comer a McDonald's porque ya casi hay que volver el auto. No nos va a dar tiempo de ir a Hollywood. Estamos aplicando las. Gastamos un chingo y comemos. Sí. Comemos como pobres. Sí. Señoras y señores. Les presento una doble cheeseburger de Estados Unidos, por si no la conocían, literal.
Esta sí es como la foto, bien pinche como tetulera. Pinche es de pared. Entonces, ¿cuál va a ganar este año, güey? PlayStation. Sí, ya ganó. Por los juegos que presentó, las exclusivas. Es que literal no hubo pinche juego esta vez que no tuviera exclusiva con PlayStation. Es una mamada, güey. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Yo salí. Al fin. Vean si es cabrón. Compré Sprite. Lo que me encanta es que está grabando así y vas a hacer un coño pasarlo así. No. Sí, claro que sí. No, porque van a haber partes donde esto va a estar así y va a haber partes donde va a estar así porque me da mucho igual. Y estaba borracho grabando. Pongo de fondo. Ay, de fondo pongo E3. Ah, edición de fondo. Obviamente. Todo el mundo se ha movido, güey. Estoy grabando, no sé si estoy grabando, ¿qué es esta verga? Vean una foto Inception de Wicho tomándose una foto. ¿Estás grabando cómo me tomo una foto? Oye, sí. Con un tomafotos. Decidimos que el día de hoy ya murió. ¿Por qué motivo? Bueno, porque ya son las 6 y se acaban las 6. No es cierto, porque ya nos dejaron hacer otra fila de Call of Duty. Ah, bueno, sí, porque si tuviéramos... No estaba grabando. Es que se acabara más grande, Roberto. Tal vez una caña. Bueno, nenes, ya terminó el primer día de la E3. Ya son las 6 de la tarde. ¿Qué hicimos hoy productivo? Lo que diga Roberto lo voy a usar en mi video. Jugar Call of Duty, nada más. Ah, bueno, lo único real productivo. Lo jugamos dos veces, Wicho una. Vimos la campaña extendida. Y lo único productivo, güey, que sacamos fue habernos registrado una cosa que no entendimos. Pero salvamos niños y nos dan lentes. Sí, nos regalaron estos lentes SWAX para que los haters no nos puedan afectar y no los podemos ver. Deja de pensar una cara para una foto. Wicho está tomando una foto. ¿Cómo? Así un blog. ¿Cuántos likes puede recibir eso? Les voy a dar muchos likes. Ok. ¡Entramos! ¡A la verga! Vamos casi de últimos. No nos dejaron meter el palito, como vieron. Por de mi video, no sé, el de Heaven en este vlog, es el de Heaven. Cinturón, carajo. Nos tenga la cámara para no morir. Gracias. Las dos, vamos a ir alternando. Esperemos que no se caiga la cámara. Si se cae y la encuentran, por devuelvan. Por devuelvan por lo menos la SD. A la verga. Voy a poner aquí para que no piensen que estoy haciendo trampa. No me lo revisaron, me voy a morir. Ay, tengo miedo. Tengo miedo. ¿Cuál es la expectativa? ¿No tienes que grabar la ciudad o grabar a la verga? No, güey, nosotros, güey, cagaron de miedo. Voy a grabar Snapchat también. Sí, es muy miedoso, güey. Sí, es muy miedoso. Ah, cabrón. Obviamente no tiene tanta fuerza. Lo bueno es que no tiene mucha fuerza. Sí. Mejor agarre la cámara para yo grabar la vista. Ahí está. Bueno, gracias, cabrón. No, verdad, yo puedo grabar a donde yo pueda. Ok, chavos, ya se nos acabó lo bonito de tener el carro. Volvimos a ser pobres. Pero bueno, yo no me he ido, me iba a ir, no sé si les dije en el vlog de él. Pensaba irme después de entregar el carro al aeropuerto, pero es que salgo a la 1 de la mañana, apenas son las 6 de la tarde. Y, o sea, pensé que tenían servicio de aquí al aeropuerto, pero no, hay que pagarlo. Sí, es la misma mamada. Solo podían hacer la llamada por ti, así como que vale, verga. Sí, para eso subo al hotel, me acomodo y salgo desde el hotel que es aquí. Sale más rápido. Exacto. No más rápido, pero y más caro, pero más cómodo. Pero bueno, ahorita lo que vamos a hacer es buscar la parada del autobús. Ya para irnos una vez al hotelito. Preparar las maletas. Y bueno, Roberto, pensar qué va a hacer. Sí, puedo irme en bus o en taxi. Pero... Exacto. Vamos a buscar si hay rutas para irnos en bus y eso, para no estar pagando taxi, porque la verdad está muy caro. Sí. O sea, creo que gastar, por ejemplo, no sé, hasta $10 en buses a pagar casi $100 en taxi está. Sí. No importa que tardes, pero verga, te ahorras un chinguero. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer y pues vamos a arreglar las maletas ya para irnos. Y... No importa, no importa, no. Qué horror. Te va a dejar solito. ¿Por qué me grabas?
¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, señores, ya me voy, ya me retiro y voy a dejar a Jimmy aquí, voy a abrazarlo así. ¡Oh, oh, mierda! Bueno, voy a guardar este lugar, este, ya va a ser una despedida falsa con Jimmy, porque después lo va a despedir después. Sin cámara, ya cuando pueda tocar. Bueno, ya me voy a recuerdo, no creo que cada vez terminara. Ya lo escucharon, chavos. Roberto se va y es un puto. Bueno, esta última vez. No quiso cambiar su vuelo. ¿Qué tal, papis? ¿Cómo están? Es Kevin y ay, a la verga, grité muy fuerte. Pero bueno, ya está, hoy sí, definitivamente día 6, último día de estar aquí en Los Ángeles. Así que, bueno, poner esto así, a poder hacerlo así. Ok, ya tengo todo listo, no sé si esté muy alto, pero bueno, vale, verga. Roberto dejó su almohadita, así que yeah, ya tengo almohadita para ir en el avión así bien ricolina. Bien sexy. Ahorita voy a pedir un taxi y voy a entregar ya las llaves del hotel para que ya no me digan nada. Contando las cosas por tener. Pero bueno, ya chequé que no se me esté olvidando nada. Creo que está muy para arriba, pero bueno, no importa. Creo que ya metí todas las cosas, creo que no hay nada que me falte. Mintos, vamos a hacer un experimento por allá de algún reto con los Mintos y la Coca Light, chavos. Así que recuérdenme que tengo Mintos porque no pienso adaptármelos. Mis maletas están a full, así que creo que me van a decir que tengo que pagar los $25 de la maleta. Creo que no, porque no mames, ya no tengo dinero. Pero bueno, sí pesan un vergo, solamente en todas las pinches camisas, todas las... Consigo tantas pendejadas que ahora sí que literal pesa un vergo. O sea, tuve que sacar el suéter y nada más lo voy a llevar así como es para capa de Superman, para que no estuviera tan gorda la maleta. Obviamente si le presionamos un poquito, pues se flaca, pero aún así está de la verga de gorda. Pero bueno, papeles, lentes. Los papeles son del viaje. ¿Dónde chingados me voy a meter? No lo sé. Mi pasaporte. Ok. Pero bueno, ya nos vamos. Así que, biches, hasta aquí llegó lo que sería el videoblog. Voy a tratar de ver si puedo grabar algo en el taxi y ya además, pero mientras tanto, creo que este sería ya el adiós a Los Ángeles. Así que, bye. Se preguntarán por qué el pendejo de Rico se anda hablando, pues por la mínima y sencilla razón de que el señor Hibbins no quería editar toda esta madre y estamos en una llamada de Skype y me dijo, ¿te ofreces de voluntario? Y yo dije, ¿a pos va? Y pues claramente el señor Hibbins al editar este video me dio chance de hacer spam ninja, así que dejaré en mi canal en la descripción si lees que lo pone este puto. Y pues vayan y vean los videos, si les gusta este desmadre se suscriben, si no, le ponen dislike a todos mis videos, ni pedo. Espero que les haya gustado el video, papis. Denle un like aquí con el video de Hibbins. Y mientras tanto, yo me despido. Este es el pinche Rico, la señora de Hibbins. Hasta luego, bye.